Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo la segunda parte del haul de los bikinis, que como visteis en la primera parte, y si no la habéis visto os la dejo por aquí arriba. Soy una fanática de los bikinis, me vuelvo loca y siempre suelo hacer todos los años uno o dos vídeos del haul de bikinis, así que vamos a hacer la segunda parte. Este haul va a ser todo bikinis de Shein, que sabéis que ya llevo varios años pidiendo. Y que, bueno, me gusta porque al final por precio te atreves a probar a lo mejor estilos que de normal no te comprarías o no te pedirías, y arriesgas un poco más, pero es verdad que tienes un poco el riesgo de no acertar con las tallas siempre, como me ha pasado en mi caso, y que os voy a ir contando un poco de cada uno, pues lo que he acertado o no, si me vienen grandes, pequeñas, etcétera. Si no me seguís por Instagram, os lo dejo por aquí debajo, por si os apetece pasaros, que voy subiendo todos los días pues fotos de mis looks, os voy contando un poco mi día a día y hablamos por stories y por mensaje directo, así que nada, si os apetece, ahí os espero. Y nada, vamos a empezar. El primer bikini es este, que la verdad que este sí que he acertado y me gusta un montón, así que me lo veréis seguro que por Instagram, y es pues este en forma de triángulo con el fondo blanco, las florecitas en rosa, las hojas verdes, y me gustó un montón el detalle del tirante, que es así fruncido y con el volante, y luego por detrás sí que se ata normal, la verdad que queda muy mono. Y luego la braguita es normal, o sea, este sí que no lleva volante ni nada, y además pues es súper cómoda. Me llevo la talla S, ¿vale? Y este sí que me ha venido bien. Bueno, había algunos que se los pidió mi madre, pero la verdad que le vienen todos pequeños. No ha acertado ninguna, pero también porque creo que lo pedimos mal las tallas. Entonces, bueno, este me gusta, la parte de arriba me parece mono, y aparte yo soy muy de partes de arriba bandos sin tirantes, pues para que se te quede la menor marca posible. Y bueno, es eso, con fondo azul y florecitas tipo margarita blanca, había más colores, y la braga no me acaba tanto porque es bastante anchota, entonces bastante grande para ser la S, y entonces bueno, pues no me acaba tanto, pero bueno, siempre me puedo poner este con una parte de abajo negra o blanca y puede quedar guay. Y este también es la talla S. La S es este así tipo azteca de colores rojo, naranja, así como un print muy étnico, es con lazo, ¿vale? Y la parte de arriba me viene bien tirando a pequeña, ¿vale? Entonces esta es la S. Pero os digo que a veces acertamos y otras veces pues no. Entonces ahí ahora sí que he visto que sí da la opción de poder cogerte partes de arriba y de abajo separadas, que eso es súper bueno, pero no da la opción en todos los bikinis, entonces tiene que dar la casualidad que el bikini que te guste pues esté en esa opción. Que de hecho yo creo que este me lo cogí así. Esta es la S, la parte de abajo, y la parte de arriba creo que me cogí la M. ¿Veis? Sí, esta sí que estaba para cogértela por separado, y por eso me viene perfecto. Esta parte de arriba, que me moló un montón en tono naranja flúor, me viene perfecta. Con un tirante asimétrico, es súper cómoda. La verdad es que calidad sí que están bien porque están todos forrados, no transparentan nada, que en ese sentido sí que están muy bien. Esta me pedí la talla M, la parte de arriba, entonces me viene perfecta. Y me la cogí para combinarla con varias braguitas rollo tie-dye que me gustaron un montón. Entonces, una de ellas es esta, que es con las cuerdecitas a los lados, como veis ahí con el lazo, que me gusta mucho así. Y luego la parte del resto de la braguita es fruncida por la parte de la cintura, los colores me flipan. De esta sí que me cogí la S, ¿vale? Yo todas las partes de abajo, o sea, si el bikini es de una sola talla es toda la S, ¿vale? Cuando son separadas sí que os voy a decir que es la M arriba y la S abajo. Os digo para que, partiendo de esa base, y yo, para que os hagáis una idea, siempre gasto una 36 de pantalón y una 90 de pecho, ¿vale? Entonces más o menos así os hacéis una idea. Entonces este bikini, o sea, esta parte de abajo para combinarla con la parte de arriba. Luego también me pedí esta braga, también rollo tie-dye en la talla S, que es más del estilo de la primera, para también combinarla con este, y quedan súper chulas, la verdad. y bueno, me moló un montón. Vais a ver que tengo tropecientas mil de estas de tie-dye, pero es que yo no me acordaba de que había cogido tantas. Otro bikini que me gustó un montón, o sea, me gusta muchísimo el color, cómo queda y todo, es este de triángulo, de florecitas en naranja, verde, amarillo. Muy guay, típico de tirantes, o sea, de triángulo, pero con el volantito aquí abajo. Esta sí que es la talla M, la de arriba, y de abajo me cogí la M también. Este sí que va entero la M, pero bueno, me viene bastante bien porque como es ajustable con los lacitos, me va bien. Así que nada, este me ha gustado un montón como queda, así que esto seguro que me los veréis por Menorca. Otro detalle de ahí, que la braga sí que me viene bien y me gusta, ¿vale? Que es la talla S, porque este iba completo, el bikini es así más tie-dye, pero más con tonos rosa, flúor. Y la parte de arriba me viene pequeña, ¿vale? Que es esta, además, para mi gusto es demasiado ancha, es tipo bando también sin tirantes, pero de estas que es así con como el tejido nido de abeja,
pero a mí me aprieta mucho en el pecho. Pero bueno, si tenéis menos pecho, pues yo creo que os vendrá bien. De todas formas, yo siempre os aconsejo que os guiéis por la tabla de tallas que hay en Shein, porque cada bikini tiene, si os fijáis, unas medidas diferentes. Entonces, no os fiéis mucho, porque a lo mejor hay bikinis que tienen súper pequeños y tienen una tabla de tallas diferentes. Aún así, ya os digo que seguramente no acertéis en algunos, pero bueno, que por los precios que tienen, y además que os voy a dejar en la cajita de info y por aquí un código de descuento para que aún no salgan más baratos, bueno, pues merece la pena arriesgar y probar, porque bueno, ya os digo que todos los que os he enseñado hasta ahora sí que me vienen bien y me van perfectos y me gustan, pero siempre pues tienes la posibilidad de que alguna parte no te venga, pero siempre al final yo a lo mejor los que no me vienen es o que la de arriba no me viene o la de abajo, pero siempre puedo aprovechar al final alguna parte del bikini, pero puedo combinarla con alguna parte de arriba X, ¿vale? Entonces me prima más que me vengan las de abajo. Un bikini que me parece chulísimo, me parece precioso el color, pero que la parte de arriba no me viene ni de broma, por eso me lo vais a ver solamente la parte de abajo con otra parte del bikini que me he probado para que me la veáis, que además esa parte de bikini blanca que veis con este, os la enseñé en el anterior haul de bikinis por si queréis verla, de dónde es este, que me parece espectacular el color y el estampado, así tono, o sea, en estampado cebra, pero con tono verde y crema con las anillas, y de verdad es que la parte de arriba me viene minúscula, pero la parte de abajo me viene perfecta, así que me encanta. Además lleva las dos anillitas también aquí en los lados, y es súper cómoda y de verdad que me encanta el color. No sé, yo nunca había sido de verdes para los bikinis, pero ya el año pasado me pedí uno en Shein de cuadro bichi en verde y blanco y me encantó, y este año me ha pasado lo mismo. Es una talla M, que los bañadores siempre cojo la M, pero me va un pelín grande, y aparte me lo esperaba como, no sé, le veo demasiada tela por la parte de abajo, entonces como que cubre demasiado, entonces bueno, me parece original por el color y por los tirantes estos así, pero luego puesto no me acaba mucho, ¿sabéis cómo acaba de quedar? No sé, ya me diréis vosotras cuando lo veáis puesto, pero a mí no me acabó tanto como yo me esperaba. El otro bañador pues es este rosa, que es tipo un poco como con la abertura hasta aquí en los laterales, el pecho sienta súper bien, y luego lo que os digo, ya es que está lazada, que yo me la crucé por detrás, pero la verdad es que no recuerdo muy bien cómo iba. Pero ya os digo, está además el tirante regulable. Yo le he quitado las esponjitas porque sabéis que se las quito a todo, y este sí que me pedí la S y me va perfecto, o sea, perfecto, perfecto. Sí, me cogí ropa así un poco de playa, tipo crochet, que sabéis que soy también muy loca del crochet para verano, y entonces me pedí varias cositas de crochet, pero que vais a ver que es transparente, escalado, esto no lleva forro, pero es para ir a la playa, me refiero, con el bikini debajo, para vestir no, porque se ve absolutamente todo. Pero bueno, me pedí esta falda de crochet blanca, que me parece súper guay, la verdad, muy chula, con el cordoncito este. Es talla única, si no recuerdo mal, sí. Y la verdad que queda muy guay, voy a ponértelo con el bikini, lo que os digo. Luego me cogí también este short de crochet también, que ahora aquí lo veis enorme, pero porque luego con el cordón se ajusta. Entonces nada, este bikini de crochet, que queda súper cortito, pegado a la pierna, de varios colores, con el cordoncito. Esto es la talla S. Este talle alto, joya de la corona, que de verdad no me puede gustar más. Este conjunto, o sea, este sí que fijísimo, que me lo vais a ver en Menorca porque me lo voy a llevar, es este conjunto de pantalón y top de crochet con estas margaritas o flores amarillas, el fondo azul, o sea, me parece espectacular. Es talla única, si no recuerdo mal, bueno, pone M, pero yo creo que era talla única, y nada, el pantalón es así, talle alto, queda también pegadito, y el top es crop top, o sea, es cortito y de tirante, y con aquí lleva unos botoncitos, y de verdad que queda genial. Bueno, a mí por lo menos me gusta un montón y me parece muy mono para ir diferente a la playa, que siempre yo voy hecha una de fesi con la ropa más vieja que tengo ahí perruñera, pues esa me la cojo y me la llevo a la playa, pues un poco por ir medio mona. También pedí este top de crochet, pero es que este no me lo, no, o sea, no lo vais a ver, a poder ver puesto, porque es que no me entra, o sea, literalmente me lo intenté poner y me quedaba sumamente diminuto. El brazo aquí tienes que tenerlo minúsculo y no sé, no me gusta cómo queda puesto, la verdad, así que este no. El resto de cosas de crochet súper bien. Y es este blanco con los topitos estos amarillo, que también recuerdo que habían más colores. La braguita es así y luego la parte de arriba es de triángulo normal. Esta sí que llevo la talla S toda arriba y abajo, así que me da mucha rabia porque me parece súper bonito el bikini, pero de verdad que es que no me entra. O sea, la parte de abajo me entra a duras penas, pero se me salen las mollas, ¿vale? Y la parte de arriba ni de broma me entra. Y me parece chulísimo porque es así como un azul, pues eso, bebé, con las margaritas. Aparte la braguita me encanta porque es de las finas que a mí me gustan, pero nada, o sea, no hay manera. Y luego la parte de arriba también me gustaba mucho, así tipo top. No sé, este me gustaba mucho porque creo que morena queda genial y los colores y tal. Es muy, no sé, muy naif, pero
ni de broma me puedo meter la parte de arriba. Y también, que sí que me viene, pero no me ha gustado cómo queda, es este lila en palabra de honor, con lo que es la parte del borde así, pues con volantitos, y la parte de abajo, pues que es muy ancha, o sea, lo veo como demasiado, demasiada tela por todas partes, un tejido como muy gordo, muy rugoso, entonces me da calor solamente de ver esto. Ahora lo vais a haber puesto, pero de verdad que no me gusta cómo me veo, o sea, no me favorece, no me veo favorecida con ese bikini. Luego, este bañador, que es en color pues así como nude, un rosa color piel, que me gustó un montón pues por el detalle de las de la cuerdecita aquí al lateral, el tirante y tal, y a ver, es totalmente tanga por detrás. Y luego el tirante me aprieta bastante lo que es la sisa, entonces me resulta un poco incómodo. Es bonito y tal, y aparte os digo, súper buena calidad a nivel de forro, vamos, de que no se transparenta nada, está totalmente forrado, y la calidad es buena, me refiero que no es un tejido malo, pero a mí no me acaba de quedar bien, y es una talla M, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la talla que pedí de este bañador. Ya por último, estos dos bikinis, que este era para mi madre, también le viene pequeño, pero bueno, os lo enseño por si os gusta. Es este tipo con aro, en color verde militar, y que lleva como estos dos trocitos de tela así que se cruzan, y se ata con un sujetador, y la braguita es blanca, así un poco talla alto, con el estampado este de hoja tropical, pero vamos, que no, además de que ella se lo esperaba de otra manera, la braga le viene pequeño, así que nada. Y luego este, que sí que me lo pedí yo, no sé si ya tenía el brilli brilli de los que os enseñé en el otro haul, pero bueno, este me encanta la verdad, ¿vale? Es así de triángulo, que se ata por detrás como de suje, y la braguita en un tono como rosa tirando a lila, de brilli brilli. La braga me viene perfecta, es la S, entonces la braga sí que la voy a poder usar, pero la parte de arriba igual, o sea, esto ni en broma me lo puedo poner yo, no me entra. Pero bueno, por lo que os digo, por lo menos yo sé que las que no acierto con alguna de las partes, la otra la puedo utilizar perfectamente, y eso es lo bueno por lo menos. Lo último, que esto se lo pidió mi madre, que se lo tengo que llevar, es este, bueno, ponía toalla de playa, pero la verdad que el tejido no es de toalla, es tela, o sea, que es un poco más como para poner ahí en la arena, tipo como un mandala que te llevas, me refiero, que no os penséis que es de tejido de toalla de secar, pero bueno, de estas redondas para llevarte a la playa o a la piscina, y tiene pues como un estampado así, ¿vale? Tipo pues cielo, el mar y la estrella de mar aquí, y lleva flequitos blancos por los lados, y pues está bastante bien, la verdad que es grande, o sea, caben dos personas perfectamente, y ya os digo, es tipo un poco mandala. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido un poco también para haceros referencia a las tallas y a las calidades un poco de los bikinis de Shein, que como os he dicho, os dejo todos los links en la cajita de info y el código de descuento para que podáis aprovechar y oye, pues que os salga más baratillo. Y nada, no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, y nos vemos muy pronto. ¡Muah!